Buenos días y un saludo a todos ustedes. Bien, en primer lugar quisiera anticiparles lo que vamos a hacer en las próximas semanas. Vamos a grabar ahora un vídeo sobre sexualidad que he titulado Sexualidad Salvaje, y esta será la primera actividad de estas secuencias que les estoy indicando. Una vez grabado esto, como ustedes me han ido enviando durante todo este tiempo correos, cuestiones, comentarios, etc., haremos el tercer vídeo respuesta. Recuerden que dije que haríamos un vídeo respuesta cada mes en la última semana del mes y publicado en la primera semana del mes siguiente. El tercer vídeo no lo hicimos en su momento porque no habían suficientes cuestiones que ustedes hubieran planteado. Ahora sí que las hay, y por eso, después de grabar este vídeo sobre la sexualidad, haremos un tercer vídeo sobre vídeo respuesta. Luego haremos la segunda parte de la sexualidad, que tendrá un título parecido a esto que le voy a decir. Será experiencia y práctica sexual, donde hablaremos de las diferentes formas de sexualidad, etcétera, etcétera. Y luego hay una pareja que está en terapia psicoanalítica y que vamos a hacerle también una entrevista, y luego hay otro señor que es bioquímico y que también nos ha dicho que podemos hacerle una entrevista. Esto lo podremos hacer seguramente en un plazo de mes y medio. Luego, para febrero, yo tengo que dar una conferencia sobre psicosis, y aprovecharé esta conferencia o bien para ponerla en el blog, o bien para, a partir de la conferencia, hacer un vídeo sobre psicosis, que algunos de ustedes me lo han pedido. Bueno, estos son más o menos el índice de actividades que van a haber en el blog. Quiero pedirles a ustedes pues que colaboren en el blog, que sea un blog interactivo, que ustedes participen con sus comentarios, con sus correos, etc. Pero les pediría que enviaran sus comentarios y correos al principio del blog, al inicio, en la sección de comentarios, porque si ustedes lo hacen ahí, lo puede ver todo el mundo, y eso puede dar pie a que el blog sea más interactivo y más dinámico. Si me hacen los comentarios a mi correo personal, pues evidentemente los puedo leer yo y luego dar la respuesta en vídeo respuesta, pero no van a poder verlo todos los demás y poder hacer comentarios. Bien, una vez dicho esto, quisiera hacer una breve presentación del tema, muy breve. Bueno, ustedes saben que el tema de la sexualidad, que la sexualidad es un regalo, vamos a llamarle así, que nos ha hecho la naturaleza. En el proceso evolutivo hay hembras y machos, hombres, en este caso referidos a los seres humanos, podemos decir hombres y mujeres, con órganos sexuales diferentes, con una gran atracción, y eso evidentemente produce la sexualidad, produce la relación sexual. Pero la sexualidad tiene como varios pisos, como muchos estratos. Unos son estratos primarios y otros son estratos secundarios. En los estratos primarios es donde está, donde reside y donde está la sexualidad salvaje. De eso es de lo que voy a hablarle en este vídeo. Ahora voy a exponer un breve organigrama que ustedes van a poder ver en sus pantallas y que voy a explicar brevemente para después, en otra parte de este vídeo, poder desarrollarlo más ampliamente. Bien, como les he dicho, el tema de hoy es la sexualidad, pero en su sentido, en su aspecto primario, en su aspecto, digamos, salvaje. La sexualidad es como una especie de bomba, de dinamita que tenemos bajo nuestros pies. Y eso, nosotros, la especie humana, hace mucho tiempo que se dio cuenta que eso era un grave peligro. ¿Qué pasa? Que al darse cuenta que eso era un grave peligro, tuvo que hacer algo. Tuvo que reprimirla, tuvo que llevarla a otro lugar, como si dijéramos a unos subterráneos. En esos subterráneos, que es nuestro inconsciente, hemos depositado esos deseos salvajes, esos deseos que solo quieren apoderarse del objeto con elementos sádicos,
también con el sadismo, con la fuerza, con el puro apoderamiento y para el puro disfrute de ese objeto sin consideración ninguna hacia él. Es como si esos deseos salvajes fueran forajidos fuera de la ley, que roban, atacan, matan. Así es esa parte primaria. Entonces, el placer y la espada, por así decirlo, es decir, la parte que busca el placer puro, sin consideración ninguna hacia el objeto, y el sadismo que hay dentro de nosotros, son dos aspectos unidos, integrados, de esa sexualidad salvaje. Pero claro, esa sexualidad salvaje que hemos metido en esos subterráneos, para que no suba hacia arriba, para que no emerja, hemos tenido que hacer algo. ¿Qué hemos hecho? Construir algo sobre eso. ¿Y qué hemos construido? Edificios, jardines, es decir, hemos construido una civilización, una cultura, una sociedad, con muchos aspectos. Entonces, tenemos primeramente la sexualidad salvaje y después la represión de esa sexualidad y, en tercer lugar, aquello que hemos construido para que todo eso que ha sido reprimido no aparezca, no emerja y pueda integrarse con algo secundario. Las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte, por tanto, en este juego de la existencia, están juntas, están una junto con la otra, están integradas, están interactuando. Lo bueno y lo malo, lo sádico, lo perverso, lo civilizado, todo está integrado y forma una sola estructura. Cuando apareció el hombre, cuando apareció la especie humana, eso fue un gran acontecimiento sobre este planeta. Pero claro, apareció también una especie conflictiva, una especie que tenía esa ambivalencia en su forma de conformarse, en su forma de integrarse. La inocencia que hay en un niño al nacer se torna después conflictividad. Conflictividad interna en las diferentes partes de su personalidad, pero también conflictividad con su entorno, con los demás. Por tanto, inocencia y conflictividad son dos momentos de la evolución, de la aparición y la evolución del hombre. Hemos estado en un paraíso, esa inocencia, pero hemos perdido el paraíso. Nos han expulsado del paraíso. ¿Quién nos ha expulsado? Nosotros mismos. No podemos estar siempre en el paraíso. Tenemos que salir del paraíso para vivir en otro terreno, en otro lugar. Y es un terreno, como digo, peligroso, con esa dinamita bajo nuestros pies, que son nuestros propios aspectos primarios, tanto sexuales, salvajes como agresivos y sádicos. Pero tenemos que sobrevivir, o intentamos sobrevivir, y para eso nos hemos dado cuenta que si nos dejamos llevar por lo primario, vamos a la destrucción. Piensen ustedes en la cantidad de guerras, asesinatos, conflictos de todo tipo que han habido a lo largo de la historia, en todo tipo, con todo tipo de procesos destructivos. Han habido miles y miles de acontecimientos así, y los hay. Y entonces, como somos conscientes de eso, como nos hemos dado cuenta de eso, porque tenemos una inteligencia capaz de darnos cuenta de eso, hemos tenido que construir sobre eso algo. Eso que yo llamo edificios y jardines sobre esos subterráneos. Hemos tenido que construir la cultura, la civilización, la sociedad. Y estamos en eso. Estamos en construir eso y construirlo bien, porque es por eso de eso depende el que sobreviva nuestra especie o que quede aniquilada por nuestro propio estado salvaje. Voy ahora a desarrollar este esquema, esta síntesis que he hecho en la parte anterior. Estamos hablando, como digo, hoy del tema de la sexualidad salvaje. Y la sexualidad salvaje es aquello, nuestro deseo primario, no tiene nada que le proteja. Es puro deseo. Y lo que desea lo quiere tener al instante y al momento, si es posible. Sea un objeto de placer, sea un objeto de poder,
sea un objeto que satisface nuestro narcisismo, cualquier objeto, esa parte primaria, esa parte salvaje, lo quiere tener de esa manera. Pero claro, ¿qué pasa? Que la evolución nos dio una inteligencia, es decir, el proceso evolutivo construyó un cerebro capaz de pensar. ¿Y qué quiere decir pensar? Pensar quiere decir poder ver el mundo no solamente a través de ese proceso primario, sino a través de una reflexión. Es decir, convertir el mundo y a nosotros mismos en un objeto sobre el que podemos pensar. ¿Y pensar para qué? Para ver qué hacemos con nosotros mismos, con nuestro deseo salvaje, y saber qué hacemos con el mundo. Y saber qué hacer con esa interrelación entre nuestro deseo salvaje y el mundo. El deseo salvaje, sexual y agresivo, es arrasador, es destructivo. Son como forajidos fuera de la ley, son como bombas atómicas, son como terremotos, son como... Tienen todas esas connotaciones. De eso nos hemos dado cuenta. Nos dimos cuenta hace ya miles de años. Y entonces pudimos, poco a poco, ir construyendo algo. Piensen ustedes, por ejemplo, en una tribu primitiva. Piensen ustedes en un grupo de hombres primitivos, por ejemplo, de 20 hombres, hombres y mujeres, que todavía son nómadas, que van de un sitio a otro, que intentan sobrevivir en medio de una naturaleza hostil. Piensen ustedes, por ejemplo, cuando todavía no se había inventado, no habían descubierto el fuego. Piensen ustedes en todos los peligros que esos hombres tenían a su alrededor. También tenían muchas cosas buenas. Piensen ustedes en la naturaleza que podía haber en aquellos momentos. Pero piensen también en la lucha que tenían que tener diariamente con las demás especies para poder sobrevivir, para poder alimentarse, para poder no morir de frío, para defenderse de los ataques, de la naturaleza, de todos los avatares de la vida en aquellos momentos. Pero ese grupo ya tenía una inteligencia, ya tenía una capacidad de pensar, ya tenía unos vínculos, y esa capacidad de pensar y esos vínculos, vínculos que ya eran estables, porque para defenderse de los peligros, para poder, por ejemplo, tener cuidado de ellos, tenían que constituirse como grupo, y como grupo que tuviera una capacidad de pensar en común, una capacidad de buscar tácticas, estrategias para defenderse, para cuidarse. Y además, la sexualidad les hizo tener hijos, con lo cual esos hijos, cuando eran pequeños, necesitaban cuidados, necesitaban que esas madres estuvieran muy al tanto de sus hijos, y por tanto, todo ese conjunto de cosas hizo que esa sexualidad salvaje, esa sexualidad primaria, esa sexualidad que solamente quiere coger el objeto de su deseo, fuera protegida, fuera, digamos, arropada por otro proceso, un proceso secundario, un proceso más basado en la capacidad de pensar y una relación diferente, una relación distinta con la naturaleza y con ellos mismos. ¿Y qué pasó? Pues entonces pasó que la propia capacidad de pensar, la propia capacidad de la especie humana, creó lo que llamamos la represión. Cogió todo eso que era peligroso, todo eso que se daban cuenta que podía llevarle a la destrucción, a peleas destructivas, a guerras destructivas entre ellos mismos, a rivalidades destructivas, y lo reprimió y lo pasó a un lugar que llamamos el inconsciente, como una especie de subterráneo, donde almacenó toda esa dinamita, que es todo ese sadismo, todo ese deseo salvaje, todo ese deseo de apoderamiento, todo ese narcisismo que no buscará más que, digamos, el estar por encima de todo el mundo y el tener todo el poder. Todo eso fue alojado allí. Entonces había una parte represora y una parte reprimida. La parte represora es lo que llamamos el inconsciente, la parte reprimida, represora, en la que está dentro del yo y de que tiene una serie de mecanismos de defensa para poder albergar eso en esos subterráneos. Ahora bien, fíjense ustedes,
Es importante que se den cuenta de esto. Esa conciencia de aquellos seres humanos y de nosotros también, porque esto ocurre ahora también, igualmente que entonces, en diferente situación, pero ocurre exactamente ahora, esa parte reprimida y esa especie de parte represora, esa comunicación entre las dos partes, porque la parte reprimida siempre tiende a retornar, porque es como algo que hemos ahí puesto bajo nuestra bota, pero esa parte empuja para arriba y quiere salir, y sale. Lo que pasa es que hemos hecho lo que llamamos formaciones de compromiso, hemos hecho transacciones. ¿Para qué? Para darle a esa parte reprimida una cierta satisfacción. Es como si tuviéramos ahí una bomba y de pronto hacemos unos petardos para poder tirarlos y para poder darle una, digamos, una salida, una cierta salida a esa parte agresiva. O hemos construido formas de relación donde podemos satisfacer nuestra sexualidad, pero formas de relación que están ya regladas, que se rigen por leyes, que se rigen por instituciones jurídicas, familiares, culturales. Con lo cual, la parte reprimida y la parte represora, el inconsciente, el consciente, el yo y lo que Freud llamaba el ello, es decir, entonces han tenido que hacer una alianza, han tenido que hacer un pacto, han tenido que hacer un armisticio para no estar en guerra continua. Y eso es nuestra personalidad, eso es lo que llamamos la persona, eso es nuestra vida, que tenemos que habérnoslas diariamente, a nivel individual, en las relaciones con nuestros amigos, con nuestros vecinos, en las relaciones laborales, en las relaciones de todo tipo, tenemos que enfrentarnos con ese problema diariamente. Y en la relación sexual, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ver. No vamos por la calle, ni las mujeres ni los hombres, y decimos, esa mujer nos gusta y la cogemos y la violamos. O decimos, ese hombre me mola, lo seduzco de la forma que me da la gana para hacer con él lo que quiera. No vamos así. Ese es el deseo salvaje. Pero es que ese deseo tiene una parte muy sádica. Porque claro, si yo me apodero de algo porque simplemente me apetece, tengo que hacerlo con violencia. ¿Y entonces qué pasa? Pues que si eso fuera así, estaríamos en un estado, digamos, de salvaje, donde lo estrictamente pulsional, donde lo estrictamente instintivo y el sadismo que hay asociado a eso sería lo que dominaría este planeta. Seríamos una especie con inteligencia, pero una inteligencia que estaría absolutamente dominada para llevar a cabo esa parte primaria. Pero eso sería, con eso no habríamos construido una civilización, no habríamos construido una cultura, no habríamos construido una sociedad. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué hemos tenido que coger y decir, señores, ¿qué hacemos? Tenemos que construir algo sobre esto. Y hemos construido eso que yo llamo edificios, jardines, etc. Hemos construido una sociedad con normas, con reglas de juego. ¿Qué sería un partido de fútbol sin reglas de juego? Justamente el partido se puede jugar porque hay reglas de juego. Si los 11 contra 11 empezaran allí de una forma salvaje a ver quién mete un gol en la otra portería y no hubiera ninguna regla, pues lo más probable es que al final del partido acabaran todos dándose el puñetazo y terminando pues uno siendo los ganadores porque habrían vencido a los otros y otros siendo los vencidos, vencedores y vencidos. Eso ocurriría. Pues eso es lo que ocurriría en nuestra sociedad. Entonces, hemos construido esos jardines, esos edificios, que son, como digo, las estructuras de la sociedad. Y la sexualidad ha quedado integrada en todo eso. Ha quedado regulada, ha quedado regida por una ley. Y esa ley se traduce en normas, en comportamientos, en formas de relación, en formas de comportamiento sexual, en formas de actividad sexual, que están, como digo, sujetas a ley. Incluso, fíjese, que están sujetas a un código penal. Porque si un señor viola a una mujer, ese señor, si lo cogen, evidentemente va a la cárcel. Lo cual quiere decir que la sexualidad salvaje la hemos
cortado. ¿Por qué? Porque incluso llevamos a una persona a la cárcel cuando se desata en él esa sexualidad salvaje. Pero ojo, no olvidemos una cosa. La parte salvaje que hay dentro de nosotros no ha sido eliminada. Ha sido reprimida, que no es lo mismo. Y como todo lo reprimido tiende a retornar siempre y se traduce en síntomas, en rasgos de carácter, en formas de comportamiento, en todo tipo de fantasías. Mire, una cosa, fíjense ustedes la cantidad de gente a millones que disfruta viendo una película que tiene elementos sádicos. Ah, claro, cuando la vemos, digo, ah, no, mira, este tío ha matado. Pero nosotros estamos viendo aquello. Y de alguna forma nuestro inconsciente está disfrutando de lo que está viendo. O fíjense ustedes la cantidad de videojuegos que hay sobre violencia. ¿Qué pasa cuando un adolescente o quien sea está allí con su videojuego pegando tiros, puñaladas y golpes? Que de alguna forma está dando satisfacción a su parte sádica primaria. ¿Qué pasa cuando hay una película porno o usted entra en internet y ve páginas porno o usted ve en internet páginas de violencia extrema, etcétera? Que está conectando su parte salvaje a eso y está dándole satisfacción. Fíjese que de alguna forma todo esto son como cosas que hemos creado para no matarnos. Es algo así como si dijéramos, es preferible que dejemos salir como una olla de presión que tiene la espita esa por donde sale el vapor, porque si no saliera el vapor reventaría. Es mejor tener una espita por donde salga una parte de nuestra parte más primaria que no que explotemos. Que explotemos quiere decir que nos matemos, que nos peleemos, que nos hagamos polvo los unos a los otros. Por tanto, esto es un poco la situación. Pero esta situación es de ahora y será de mañana. Y será de pasado mañana. Y entonces, solo vamos a tener una buena solución si somos capaces de decir, bueno, ¿qué somos nosotros? Somos sexualidad salvaje, pero salvaje de verdad. Tenemos sadismo salvaje, pero salvaje de verdad. Somos capaces de matarnos, de destruirnos, de violar, de pegarnos, de echarnos miles de zancadillas y de pisarnos la cabeza unos a otros. Pero también podemos construir otras cosas. Tenemos la capacidad de construir algo nuevo, algo diferente. Y eso, para construir algo que merezca la pena, no podemos olvidar que eso está ahí. Porque eso tiene que ser neutralizado, tiene que ser integrado. Tenemos que darle una salida civilizada, culturizada, sublimada, ligada. Pero no podemos olvidar que esa bomba de relojería está ahí. Y entonces, ¿cuál es nuestro futuro en el terreno este de la sexualidad salvaje? ¿Ligarla? ¿Unirla? ¿Neutralizarla? ¿Neutralizarla con la pulsión de vida? ¿La pulsión de vida puede neutralizar lo destructivo? ¿Puede neutralizar la sexualidad salvaje y encauzarla? Es como un río, imagínense ustedes una gran avenida de agua que venga arrasando todo. Si somos capaces de construir un dique, y hemos construido muchos diques, esos diques muchas veces hacen que las grandes avenidas de riada no lo arrasen con todo. Pues nosotros con nuestra mente, con nuestra capacidad de pensar, con nuestra ética, podemos construir ese dique. El dique tiene que estar construido con nuestra ética, con nuestra capacidad de pensar. Porque no olviden ustedes que la ética no es un invento de los seres humanos. Es una parte del proceso evolutivo. La capacidad de ser seres inteligentes que nos dio el proceso evolutivo con un cerebro capaz de producir esa inteligencia es la misma que ha construido la ética. La ética es un proceso, es una creación del proceso evolutivo. No es una cosa que hayan creado, ¿qué diría yo?, los griegos o los romanos o la iglesia católica o la civilización occidental. No, esos son
Eso serían formas de ética, pero no la ética. La ética es un producto de la evolución. La evolución nos ha dotado de ética a través del proceso evolutivo. Y me van a permitir ustedes que lea de este libro de Francisco Ayala, Origen y evolución del hombre, una cosa que él dice sobre la ética. Dice que la ética tiene como tres aspectos diferentes. El primero, la capacidad de prever las consecuencias de las acciones propias. La capacidad de formular juicios de valor, es decir, de evaluar las acciones o los objetos como buenos o malos, deseables o indeseables. Y en tercer lugar, la capacidad de elegir entre modos alternativos de acción. Esos son, pero este autor y otros muchos dicen muy claramente que la ética no es algo que haya sido propia de, digamos, de una especie de sociedad religiosa o sociedad más o menos desarrollada. No, es propia de la evolución. Y ahora quisiera decir otra cosa. Esto que les he hablado, a nivel, digamos así, más antropológico, más general, si lo llevamos a la evolución del individuo, ¿qué pasa? Pasa que cuando un niño nace, tiene una gran inocencia. Pero cuando un niño nace, hay en él como una especie de paraíso. La psicología que yo defiendo, que a mí me gusta, es hablar de que el niño recién nacido no es una tabula rasa. Hay en él protofantasías de relación objetal que llevan partiendo de él, del núcleo de su personal, del núcleo de ese alma infantil, de esa estructura mental primaria. Tienen expectativas de encuentro, expectativas de amor, expectativas de compenetración, expectativas de venir el niño al mundo como un regalo y de que el deseo de ser recibido como un regalo, que vea a su alrededor que la gente se alegra, que él ha venido y que hay una alegría. Eso hace que empiece a fundamentarse la existencia de un individuo sobre unas buenas bases. Pero luego eso evoluciona y el niño se va dando cuenta, va saliendo de esa especie de estado de inocencia para entrar en un estado de ambivalencia. Se da cuenta que existe el mal, se da cuenta que en su propia familia hay cosas buenas y malas, se da cuenta que dentro de él hay deseos buenos y malos. Y también se da cuenta que, llevado esto al terreno de la sexualidad, que hay también deseos de una sexualidad primaria que puede tener todos los componentes que he dicho antes, y que esos deseos se separan, digamos, de lo que llamamos en psicoanálisis las pulsiones de autoconservación, que sería la búsqueda de todo aquello que necesitamos para vivir, y las pulsiones sexuales, que se separan en un momento y estas buscan el placer puro. El niño también tiene un autoerotismo. Ustedes habrán visto a los niños pequeños que se tocan sus órganos sexuales, que se masturban. Niños muy pequeños se masturban o se chupan el dedo. Es una forma de... Y tienen fantasías donde descargan esa parte primaria, esa parte salvaje que ya está ahí. También tienen esa parte secundaria. Pero luego llega eso que hemos llamado el Edipo, como he dicho antes. Y en ese Edipo el niño interioriza la ley que es el fundamento de la cultura. ¿Por qué? Porque un niño, como he dicho antes, si su madre es el objeto primario de su amor, esa madre, él se da cuenta que es también el objeto, es para su padre el objeto de su amor, el objeto de su deseo. El niño, porque es un niño, tiene que renunciar a ese objeto. ¿Y qué es lo que interioriza? Interioriza una ley, interioriza una prohibición. Es como si interiorizara que dentro dijera, yo, esta mujer como objeto de placer no es un objeto para mí, es un objeto para mi padre. Yo tengo que renunciar a eso. Esa renuncia, que interioriza al mismo tiempo una ley, es el fundamento de nuestra sociedad y nuestra civilización. Porque eso luego es lo que nos hace ser seres sociales, es lo que nos hace tener una cultura, es lo que nos hace vivir en sociedad. Y cuando hemos, digamos, desarrollado y resuelto adecuadamente eso que Freud llamaba el complejo de Edipo, por aquello de la tragedia de Sófocles, que mata a su padre, se casa con su madre, etc. Cuando hemos interiorizado todo esto, entonces estamos preparados.
nos vamos preparando para ser seres de cultura, seres civilizados. En todo esto intervienen muchas cosas. Por ejemplo, un detalle que quisiera decir también. ¿Cómo ha influido la religión en esto? Mira, hay un asunto, hablando de religión, que es peliagudo. Muchas veces hay mucha gente que se queja de eso, que se dice, se comenta por todas partes, que la religión parece que va siempre en contra, parece que hay una especie de lucha entre la religión y la sexualidad. Parece como que la religión siempre tiene algo contra la sexualidad. ¿Por qué? Mire, esta es la explicación que yo les doy. Hemos hecho una serie de representaciones de Dios y de lo que sería esa otra vida, que se, por ejemplo, en la religión cristiana o las religiones monoteístas, todos hablan de otra vida. La religión cristiana, ese gesto de Nazaret, habla de la resurrección, habla de otra vida tras la muerte. Bien, ¿qué pasa? Que nos hemos hecho una serie de representaciones de Dios y de toda la religión tan sublimes, tan maravillosas, tan espiritualizadas, que todas aquellas cosas que tienen que ver con la materia, con lo más material, con lo más primario, han chocado como dos placas tectónicas y han hecho un terremoto. Entonces resulta que hemos construido una religión deshumanizada, desnaturalizada, que no conecta con la naturaleza humana. Y por eso entra en conflicto, en un conflicto profundo, entre con un conflicto profundo con toda la sexualidad. Pero ahí nos hemos olvidado de una cosa, que la teología cristiana lo dice pero se olvida. Y es que ese Jesús de Nazaret que los creyentes proclamamos como Jesucristo, es decir, como el hombre Dios, ese Jesús de Nazaret no es solo Dios, ni para la Iglesia Católica, es también hombre. Y ese hombre, Jesús de Nazaret, tuvo también sexualidad. De esto no se habla nunca. Nunca se habla que ese Jesús de Nazaret tuvo sexualidad como usted y como yo, porque fue un auténtico hombre. Entonces, esa antinomia, esa contradicción entre el placer y lo más sublime, lo más elevado, la espiritualidad, incluso la vida eterna, no tiene por qué existir. Lo que pasa es que aquí, como en tantas cosas, tiene que haber una buena integración. Y entonces la religión no es una enemiga de lo instintivo ni de lo pulsional, sino más bien es que la fuerza de la pulsión es transformada y elevada a otro nivel, pero no para eliminarla, ni para desprestigiarla, ni para quitarle fuerza, ni para demonizarla. No, no hombre, no. Sino para... Es como un dique. ¿Qué hace un dique de agua? El agua salvaje que baja de la alta montaña, cuando hacemos un dique, no se elimina. ¿Para qué se embalsa? Para producir energía eléctrica, para regar los campos, para abastecer las ciudades. Pero el agua se conserva, y se conserva además bien. Pues eso pasa con esa sexualidad salvaje, que podemos convertirla en ese embalse, podemos espiritualizarla, podemos llevarla al terreno de la religión, pero eso no quiere decir que estemos quitándole a esa sexualidad el placer, que llenemos el placer de sentimiento, de culpa, de vergüenza, y por eso mucha gente que está alejada de la iglesia, de la espiritualidad, de cualquier iglesia o de cualquier fe, se ha alejado porque no ha encontrado una solución a esa antinomia, a esa contradicción. Y las iglesias en general no han ayudado o han ayudado muy poco a veces a encontrar esa solución. Porque yo pocas veces oigo hablar a los sacerdotes en sus homilías de una forma de hablar que dé una solución de verdad a esa parte primaria y a esa parte más sublimada, a esa parte más espiritualizada. La espiritualización no elimina el placer, no elimina lo salvaje, no, lo transforma, lo sublima, pero
no le quita ni una pizca de fuerza, ni lo denigra tampoco, ni lo diaboliza, ni lo demoniza. Ese es el gran error. Por tanto, religión y sexualidad, incluso salvaje, no son enemigas. Son aliadas. Aliadas para construir, a partir de eso, algo nuevo. Algo bueno y algo nuevo. Bueno, esto es de lo que quería hablarle hoy. Como les digo, en una segunda parte hablaré de experiencia y práctica sexual. Ahí entraré en muchos aspectos concretos de las relaciones sexuales de todo tipo y de las experiencias sexuales de todo tipo. Pero eso será en un segundo vídeo. Bueno, nada más. Agradecerles una vez más a todos ustedes su atención. De verdad que José Luis y yo les agradecemos las visitas que hacen al blog y les pedimos que colaboren con nosotros y hagamos de este blog algo de todos nosotros. Muchas gracias y hasta el próximo video.